¿Qué onda, cachorritas? Soy Diana. Sean bienvenidas de nuevo a este siguiente video de Galtia en la ruta de Zeke, nuestro queridísimo rey de Bastoni. Bueno, pues tenía ganas de traerle el siguiente video de Galtia, que recordaremos que nos quedamos en un momento interesante ya que Shin se atrevió a escapar e inesperadamente Zeke fue tras él y al parecer está a punto de atraparlo. En eso íbamos. Entonces, para no dejarles más tiempo con el Jesús en la boca, arre duro. Y Lolo no apareció así. Cuando vio que Shin no mostraba signos de escapar, sacó su pierna del estribo con un gesto familiar y bajó al suelo. Recordemos que Zeke vino en caballo. 国境を越える前にとでも思ったか。 ¿Pensaste que lograrías pasar la frontera? ¡Carajos! この辺りは遮るもののない沼地だ。見晴らしがいい上に徒歩で進める距離など限られている。 Esta área es un pantano sin obstrucciones. La vista es amplia y la distancia que puedes recorrer es a pie es limitada. お前は バストゥーニの土地を知らんようだな。セルディス川付近に入れば岩場が多く、馬も進まない。一晩身を隠すことのできる場所もあるだろう。 Parece que no conoces la tierra de Bastoni. Si te acercas al río Celdes, te encontrarás con muchas áreas rocosas y los caballos no podrán avanzar. Puede haber lugares donde puedas esconderte para pasar la noche. Aceptanoga運の月だな。どのみち逃げられはしないが。 Parece que tienes bastante prisa. Pero no tienes suerte. No puedes escapar de todos modos. El oponente que se acerca me hace sentir que mis pies se va, que mis pies se flaquean. Conscientemente pisé el suelo con mi talón. En lugar de que me atraparan o me golpearan contra el suelo, no quería parecer que me estremecía frente a este hombre. Vaya, Shin no salió con algo de orgullo, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué me estás llevando contigo? ¿Qué planeas hacer conmigo? Buenas preguntas. Eso yo mismo quisiera saber. No sé si me estás escuchando o no, pero soy inocente. En ese momento, yo estaba allí por casualidad cuando fuiste atacado por ese asesino. Eso es todo. Y simplemente te metiste donde no te llamaron. Incluso lo ocurrido en la cuarta reunión, yo no tengo nada que ver con ese hombre. Sé que hice mal el haberme metido donde no me llamaban. Y no dije que estuviera en lo correcto el hacer lo que hice. Sin embargo, ¿sabes cuántas personas quedaron atrapadas por tu combate contra ese asesino? Está bien dejar de lado el asunto de la cuarta reunión. Entonces, ¿por qué protegiste al asesino en ese lugar? Frente a mí, Laurus y Curtis. Aquí sí se refiere no al asesino pelirrojo, sino al mocosito este que
que apareció cuando recién Shin vio por primera vez a Zeke. Oh, bueno, dizque primera vez, ¿eh? Eso... 以前にも似たようなことを言った覚えがあるが、お前が無実であるということと、無実を証明できるかどうかということはまた別だ。 Recuerdo haberte dicho algo similar antes, pero ser inocente y poder probar tu inocencia son dos cosas diferentes. お前がそれを理由付け、納得させることができれば、お前の言う無実など意味がない。 Si no puedes justificarte y convencer a los demás, tu inocencia no tiene sentido. ¿Esa es la forma en que ustedes hacen las cosas? Bastuni es un país que hace lo que quiere. La gente de Diamante probablemente sea un poco diferente. ¡Libérame! ¡Y ya deja de involucrar a las personas! ¿Makikomu? ¿Involucrar? ¿Omae daro? ¿Chikazuita no? Bastuni no naijou o saguri, ore o osotta mono o kabau you na mane o shita. Si fuiste tú el que se acercó, buscaste secretos de Bastuni y trataste de proteger a la persona que me atacó. Omae ni mou sukoshi shiryou ga tariteita nara, ano ba de kuni ni kaeru という sentaku mo atta daro. Daga. Si hubieras sido un poco más reflexivo, habrías elegido regresar a tu país en esa ocasión. Pero... Omae wa sou shinakatta. 再び俺の前に現れ、そして… No lo hiciste. Volviste a aparecer frente a mí. Y… 俺は与えられた任務を遂行しただけだ。 Solo quería cumplir con la misión que se me encomendó. もう遅い。 Ya es muy tarde. ¿Qué pedo? ¿Nos va a atacar? ¿Qué? Agarra la empuñadura y la saca de la vaina. Fue la primera vez que vi a un hombre sacar su propia espada. Cuando Shin fue capturado en la casa de huéspedes, incluso cuando fue atacado por el niño asesino, este rey no blandió su arma por su propia cuenta. En el salón de la reunión de los cuatro, no vi la escena, pero no creo que este hombre tomara la iniciativa de desafiar al pelirrojo. Muki wa aru you da na. Tienes un arma, ¿cierto? Omae mo nuke. Toushin wa tarin ga, fusegu kurai wa dekiru daro. También desvainala. No tienes suficientes cuchillas, pero deberías poder defenderte. ¡Nuke! ¡Desenvaina! ¿Y si no quiero? Un rey que no duda en invadir a otros países. Aunque hubo una brecha, en realidad conocí al oponente y pensé que no era solo un hombre beligerante. Pero ahora, este hombre saca su espada frente a Shin, quien tiene una abrumadora diferencia de poder, como si fuera una obligación hacerlo. ¿Por qué? No estaba enojado, ni tampoco quería matar. Transmite otras emociones de las que no sé sus nombres, y lo hace con una fuerte voluntad. O sea, aquí Shin quiere decir que sí, lo está atacando, pero no con emociones negativas, que son emociones que Shin no puede saber, no puede entender. Y yo igual me pregunto qué chingados planea así, la verdad. Bueno, sigamos a ver cómo prosigue esta pelea.
10 minutos están los vergazos. La hoja del cuchillo que le robé al soldado tenía solo unos 10 centímetros, aproximadamente la mitad del tamaño de una daga. Recibo la espada del oponente y ataco desde allí. El manejo básico en el arma inferior no cambia. Sin embargo, es inevitablemente vergonzoso chocar usando un arma desconocida. Como no hay obstáculos en los alrededores, mueve el cuerpo y evita los ataques naturalmente. Incluso si interviene para instarlo de vez en cuando, la única resistencia que puede obtener fue repeler la punta de la espada que se acercaba a su cuerpo. Retrocediendo, siendo acorralado, por tanto, acercándose gradualmente como una pared que no se puede ver con impaciencia. ¿Piensa solo en recibir? ¡Intenta cortarme! ¿Por qué? ¿Qué intentas hacer que haga? No entiendo las intenciones de este hombre. ¿Qué sentido tiene este combate? No hay manera de que pueda ganarle a este tipo. No importa cuál sea la expresión, los movimientos del oponente... No creo que pueda pensar que hable en serio. Habiéndolo visto pelear con el pelirrojo de cerca, me di cuenta de que se lo estaba tomando con calma. Pero aún así, no soy rival para él. Aunque me irrita que me muestre un movimiento lleno de libertad y sin esfuerzo alguno, por otro lado, no puedo hacer nada por mi propia cuenta. No puedo agarrar el gatillo para revertir la situación. ¿Dekinaika? ¿No puedes? Nara, omae wa koko de shinu koto ni naru. Entonces, terminarás por morir aquí. ¿Qué? Se está poniendo salvaje, cachorrita. Se está poniendo salvaje. Sentí un fuerte impacto en mi hombro. La parte superior de mi cuerpo colapsó. Mis pies resbalan en el suelo fangoso. En el momento siguiente me derrumbé. Por un momento miro fijamente al barro. Estaba tan humillado que no podía mover la cabeza y el cuerpo. Era como si estuviera paralizado. ¿Cuántas veces has salvado tu vida contando esta? Cuando levanté la vista, le devolví la mirada con toda mi energía, pero la otra persona ni siquiera cambió su expresión. ¿Estás frustrado? Pero, esto es todo lo que has deseado por tu voluntad, ¿no? ¿Qué? Omaiga shichou o mushi sareru no mo, soushite doro no naka ni haitsukubaru no mo, omae jishin no koudou no kekka de shika nai. El hecho de que ignores tus afirmaciones y de que te arrastres por el barro es solo el resultado de tus propias elecciones. Ano otoko, Curtis to yaiba o majieta toki mo da. Omae ni wa ano otoko o shirizokeru tedate ga atta. Ese hombre, incluso cuando cruzaste espadas con Curtis, tenías una manera de deshacerte de ese hombre. Nan datte? ¿Qué has dicho? Daga, sore mo shinakatta. Sin embargo, no lo hiciste. Shirizokeru. Shodan daro. Anna otoko, korosarenakatta dake demo kushigi na kurai da.
¿Deshacerme de él? Debe de ser una broma. Con un hombre así, es un milagro que no haya muerto. Bueno, se refiere a que no se haya muerto él. ¿Ok? Shin. ¿Omae wa nanika kanchigai shiteru? Ore ni nan no kitai o shiteru ka shiranai ga. ¿No estarás malinterpretando algo? No sé qué clase de expectativas tengas en mí, pero... No ser consciente de ello también es una elección inconsciente. ¿Sirka? ¿Sonna no? ¿Y yo qué sé? Omae no motsu sore ni omae igai no mono tachi ga kizuiteiru. Eso que tú tienes es parte de ti. Y los demás se han dado cuenta de ello. Curtis mo. Osoraku. Naurus mo. Ore mo da. Shin. Curtis. Y probablemente también Laurus. Y yo también, Shin. Ya me imagino a Shin con cara de... ¿Qué pedo? ¿Qué tengo yo para que todos estén peleando, no? Aunque hasta aquí, cachorrita, sí sabemos que algo pasó entre la pelea de Curtis y Shin. Porque Shin se supone que es una persona que no tiene habilidades galpias, no tiene ese poder. Pero curiosamente se defendió con Curtis. E incluso Shin se puede decir que ganó de alguna manera, pero no lo sabe. Y en esa pelea, Zeke se dio cuenta que Shin tiene un poder raro que no puede describir. Y que al parecer el rey de Corrie, que es Laurus, también. Ahora, no me extraña por qué se andaban peleando con Zeke por a ver quién se llevaba a Shin. Que bueno, sí terminó llevándoselo, pero pues, pero hasta la fuerza. Casi lo sé. Se puede decir que fue un secuestro, ¿no? Algo así. Y bueno, creo que aquí sí quiere hacer que Shin sea consciente de que realmente Shin no es un chico normal. Tiene algo. Y ese algo ya lo notaron tanto. Sí, como Laurus y su as, que es nuestra diva Curtis, ¿no? Entonces, de eso andan hablando. Pero, ¿qué será ese extraño poder que Shin tiene? Ni idea, ni yo tampoco sé. Ni siquiera el punto en donde voy a la traducción se ha revelado, ¿eh? Así que, cero. No tengo ni la menor idea. Pero bueno, sigamos con la charla. No puedo encontrar ninguna palabra para argumentar en contra. No puedo entender lo que este hombre está diciendo. Sin embargo, no se me permite estar en silencio tan fácilmente. ¿Por qué? ¿Otra vez lo va a atacar? La punta de la espada larga apunta frente a mí. Los surcos de sangre grabados en la hoja emiten luz. Más allá del brillo apagado de la hoja de la espada, el hombre de negro miró hacia el cielo nublado, cubierto de nubes de lluvia. Tú tienes poder. La sangre de Cristo tiene poder. Perdón, es que me viene esa mame a la mente. Pero no lo usas, ni tampoco lo aceptas, por lo que estás sujeto a actuar con una violencia sin sentido, por lo cual tus emociones y deseos son pisoteados. Mientras te resistas, no tengo más remedio que llevarte arrastrando. Carajo, sí, se nos puso salvaje. Joder. Asobi wa owari da. Omotte ita yori akkenakatta. El juego ha terminado. Terminó más pronto de lo que esperaba. Tate. Kore ijo kisha o okuraseru tsumori ka? Ponte de pie. Intentas hacer esperar más al tren. No me importa eso. La ira que una vez fue aplastada vuelve a surgir.
No tengo la obligación de obedecerle, a menos que sea por la fuerza. Así que cuando aparté la cara con esa intención, me golpeó en la mejilla. Bueno, definitivamente ya se nos puso salvaje. Tate. Ponte de pie. Sí, papi. Pues sí. El golpe no fue lo suficientemente doloroso. Se sentía como el dolor de golpear las nalgas para disciplinar a los perros y gatos. Pero eso es aún más frustrante. Era como si alguien te dijera en la cara que no eres la gran cosa. Shin. Shin. Al escuchar su nombre siendo pronunciado por el hombre, se pone de pie con humillación. Puso fuerza en sus pies en el suelo y logra escapar de su ira desenfocada. Cuando me puse de pie, todo mi cuerpo estaba embarrado. Está en pésimo estado porque rodó por el suelo mal drenado. Justo cuando se preguntaba qué estaba pasando, el hombre acarició la cara del caballo y se dio la vuelta. Nore. Sube. Sube, tiene mi nota. Con las rolas. El lomo del caballo se muestra ante él al escuchar las instrucciones. Shin miró al gran animal y al rostro del hombre. ¿Nunca te has montado a uno? No. Un suspiro que solo se pudo escuchar con exasperación fue devuelto. Bueno. No es extraña que Shin nunca haya montado un caballo, por Dios, él vive en Diamante. Por lo que he visto, de los cuatro países, Diamante es el que está más avanzado en tecnología. ¡Ay, qué chingas van a andar en caballos! Perdón, sí, pero pues Shin es obvio que nunca ha usado un caballo. Yo solamente he tenido la experiencia una vez de subirme un caballo. Fue hace como 6, 7 años, más o menos, cuando fui a un parque. Y había, pues, para pasear en caballo. Había uno, Dios mío, esos caballos son enormes. Si vieran el trabajo que me costó subirme, impulsar todo mi peso hacia arriba. No, hombre, sufrí en subirme. Y luego en el rato que estuve, se sentía chido porque me veía bien grande. Sentía que veía todo por lo alto. Pero a la larga ya me lastimaba la entrepierna. Que uno no está acostumbrado, ¿no? Pero bueno, me bastó con esa experiencia de estar a caballo. Ya no me quiero volver a subir a uno. Bajé y caminaba como si estuviera cagada. Así de simple. Pero bueno, veamos la experiencia que tendrá Shin en subirse al caballo. Un suspiro que solo se pudo escuchar con exasperación fue devuelto. Koi. Ven. Sabía que huir sería inútil. Mientras haya caballos, pueden alcanzarlo sin importar nada. Si no tiene dónde esconderse, se quedaría sin suerte. Incluso si intento escapar, ahora no sería el momento adecuado. Solo lo estaré siguiendo para garantizar mi seguridad, temporalmente. Me obligo a persuadirme a mí mismo y muevo mis pies lentamente hacia adelante. A medida que me acercaba, el caballo parecía aún más grande. Cuando se inclina hacia adelante, inclina ligeramente la cabeza y levanta las orejas. ¡Ay, qué bonito! Resultó ser una criatura más hermosa de lo que pensaba. Su pelaje lustroso emite un brillo lustroso y su cuerpo, que se que ha corrido a través de la llovizna de baja temperatura, emite vapor blanco. Mirándose a sí mismo cubierto de barro otra vez, Shin vaciló por una razón trivial. Imagínense, chicos, ya me imagino lo que está sintiendo Shin ahora. ¡El caballo está más limpio que él! No, pues sí, eso es humillante. ¿Qué está haciendo? ¿Qué estás haciendo? Iré caminando. Mientras no huya, no habrá problema, ¿no?
お前に合わせて散歩している暇はない。早くしろ。No tengo tanto tiempo libre para ir a tu ritmo. Date prisa. Justo cuando estaba por dar dos pasos más, el hombre se acercó a mí con un paso largo. Cuando me preparé pensando que podría ser golpeado de nuevo, de repente mi cuerpo fue sostenido. Me cargó hasta ponerme sobre el caballo como si fuera un equipaje. Lo cargó. Me puso sobre el caballo de manera descuidada, así que rápidamente gateé un poco y rápidamente ajusté mi postura. El hombre sacudió su cuerpo y trepó hasta colocarse en la espalda del caballo. Motto maeda. Ponte más adelante. ¡Oye! ¡Oye! Empujando a Shin hacia el cuello del caballo, acomodó su postura detrás de él. Los brazos del hombre salen desde los costados del cuerpo de Shin y agarran las riendas. Doko demo ii kara tsukamatte iro. Kura ga nai kara sugu ni ochiru zo. Agárrate de donde puedas. No cuento con una silla de montar, así que es fácil caerse. Aruku kara, orose. Iré caminando, así que bájame. Ookina koe o dasu na. Uma ga keikai suru. No grites. El caballo se espantará. Yomoreru daro. Uma mo, anta mo. Se van a ensuciar, tanto tú como el caballo. Dattara, omae ga teire shite yareba ii. Entonces deberías moverte con cuidado. El hombre patea el vientre del caballo, mirándolo con una cara como si mostrara que no era necesario que se preocupara por eso. La parte superior del cuerpo se sacudió y el caballo comenzó a moverse hacia adelante. Debes haber estado aburrido en el vagón. De ahora en adelante, te pondré en un carro tirado por caballos. ¿Qué? Omae wa ningen aite da to warujie o hataraka suru you da shi na. Pareces haber estado usando tu astucia para tratar con la gente. Chale, falta de confianza. Bueno, aunque sí tiene... Pues, tiene un punto ahí, la verdad, para decirles así. Cuando me doy la vuelta involuntariamente, una sonrisa burlona me mira desde arriba. Anshin shiro. Wilmar wa hito ga suki na uma da. Chōkyōri o idō sasete kinodoku na koto o shita kara na. Omae teido demo kibarashi ni wa naru daro. No te preocupes. Wilmar es un caballo que le gusta a la gente. Incluso hice tal cosa como llevarlo a una larga distancia y aún así sigue tranquilo. Bueno, esto también será una buena distracción para ti. Perdón, cachorritas, pero esto que acaba de decir, sí, es como si intentara decir o insinuar que Shin ha estado encerrando tanto tiempo que ya está aburrido y como que ya va siendo hora de sacarlo a pasear como si fuera un perro. Pero nunca a mí me sonó de esa manera. Yo creo que por la forma en que reaccionó Shin ahorita, creo que también él pensó eso. Ay, no. Me pregunté si él podría mostrar preocupación hacia los demás, aunque sea un poco. Pero pensé que sería una pérdida de esfuerzo, así que guardé silencio. En cambio, señala sarcásticamente el descuido que hubo hacia él. Parece que estás bastante relajado viajando sin restricciones. ¿Crees que simplemente me quedaré callado sin hacer nada? Tu equipo fue confiscado. Incluso dejé atrás la daga que traías contigo. Taijutsu de ore o makasu koto wa muri daro. Da to suruto, dou suru? Es imposible que me ganes en artes marciales.
Entonces, ¿qué harás? Bueno, ahí le dio duro. Movió su boca como si estuviera verificando algo y preguntó. Perdón, moví mi boca como si quisiera verificar algo y pregunté. Suena mejor así. Si robara tu espada, ¿qué harías? Si hay una brecha para que me la quites. Pero no creo que la habrá. Sin embargo, ¿podrías incapacitarme si lograras hacer eso? ¿Eso no? No podrías hacerlo. De ser así, solo te quedaría la opción de escapar. Entonces necesitarás un caballo. Pero me pregunto si Wilmer escuchará tus órdenes. Deja la charla hasta aquí. Si no, te morderás la lengua. El hombre atrás de mí comunica algo con su cuerpo y el caballo reacciona. De rebotar hacia arriba y hacia abajo a un ritmo rápido, se acelera gradualmente y cambia un balanceo de un lado a otro. ¡Ay, eso es lo que dolía! Por un momento, todo en lo que podía pensar era en la incomodidad de que un oponente extremadamente desagradable me tomara por la espalda y estuviera en los lomos de un caballo desconocido. Sin embargo, una vez más me di cuenta de que no había escapatoria. Y cuando me acostumbré a la inestable equitación, de alguna manera pude exhalar. Corrige tu postura. Si no tomas control de tu centro de gravedad, realmente te caerás. Diciéndome eso desde la parte de atrás de mi cabeza, puso una cara como de que era problemático decirlo de nuevo. Así que levantó su cabeza. Mire hacia adelante, siendo testigo de la vista que se extiende en su campo de visión. ¡Tokoi! ¡Qué alto! Esto lo dijo pensando, ¿eh? ¡Oh, pero qué bonito CG estamos teniendo aquí! ¡Con que ese es el caballo Wilmer! No, se ve que es un caballo de pura sangre, ¿eh? Muy bonito. Y también negro. Ah, pero miren qué escena, ¿eh? Sí, atrás de Shin. Vuelvo a preguntarme, ¿cómo chingas madres se van a enamorar estos dos? Pero al menos hasta el momento vemos que sí tiene algún interés en Shin, pero creo que es por ese poder escondido. Pero bueno, esto es lo interesante. ¿En qué momento Zeke empezará a ver a Shin de otra forma? Y viceversa. Pues bueno, lo estaremos viendo cómo avancemos en los gameplays y en la traducción. Pero por el momento todavía no ha pasado nada entre ellos, al menos en el momento en donde voy en la traducción. En fin, esta ruta se ve para larga. Sigamos. También era la primera vez que vi tal paisaje. La diferencia debería ser de solo un metro, pero se puede ver la superficie de la tierra a lo lejos. No solo eso, sino que incluso el cielo se siente más cerca. Las nubes oscuras que continuaban sacudiendo la lluvia ligera que golpeaba el cuerpo parecían acercarse frente a mí. Yamuna. No te detengas. Oigo la voz del hombre detrás de mí. No sabía qué quería decir, pero lo entendí mientras seguíamos avanzando. La lluvia ha parado. Como si siguiera las palabras del hombre, la fina lluvia que había seguido cayendo se debilitó y se detuvo. Los bordes de las montañas distantes son rojizos, teñiendo las nubes delgadas. El cielo se había vuelto gris con un toque azulado.
De repente, toma un rumbo a la derecha para que el caballo se salga del camino. Cuando me preguntaba qué estaba mal, vi un gran pantano frente a mí. Sin pasar por alto la superficie del agua que bloquea el camino, el caballo avanza. Las nubes cubrían el cielo y la débil luz de la tarde brillaba a través de las grietas. Naranja pálido y azul grisáceo, la complicada mezcla del cielo se reflejaba en la superficie del pantano como un espejo. Vaya, qué vista de cereza. De repente, recuerdo que este hombre es el tipo de persona que es llamado rey. Ve cosas que otros no se pueden ver a simple vista. Bueno, que otros no pueden ver a simple vista. Siento algo de lo que no soy consciente. Recién ahora me di cuenta de esto. Pero bueno, creo que es muy obvio, Shin. ¿No te has dado cuenta de que tú tienes un poder? En fin. Ocurrió alrededor de unos 20 o 30 minutos. ¿Qué pasó? De repente, el brazo del hombre que tomaba las riendas mostró un movimiento sin precedentes. Hasta ahora, ni siquiera me sentía como si estuviera siendo manipulado. El caballo también siente la vigilancia de su amo y pierde un poco el paso. ¿Nánimo? ¿Qué pasa? ¿Pasó algo? Al sentir eso, miré al hombre detrás de mí. No hay cambio en su expresión. Sin embargo, no parece que sea solo mi imaginación cuando veo el lugar. Ocurrió algo que ni siquiera este hombre previó. El hombre tira de las riendas y el caballo pierde el paso y disminuye la velocidad. El caballo parado gruñó para matar el impulso y pateó la tierra del suelo con sus cascos. Los soldados de Quarry están estacionados. ¿Quarry no? ¿Los soldados de Quarry? Mirando hacia adelante, nada me llamó la atención. Cuando se llega a la orilla del río, el terreno llano que había continuado hasta entonces se va inclinando gradualmente. Y dependiendo de la posición, la visibilidad va empeorando. ¿Mm? ¿Mm? Mientras tanto, noté algo inusual. Alguien muy delgado con un cigarro. Me pregunto si hay un soldado de Corry por allí. No es inusual. Esta es una parte del territorio de ellos. No lo vi en el camino. ¿El puente está por allí? Con que estabas vigilando el tren, ¿eh? ¿Pensaron que sería insoportable ser maltratado en la frontera? ¿Toreないのか? ¿No podemos cruzar? No es imposible. Pero no hay necesidad de sembrar las semillas de los problemas. ¿Qué vamos a hacer? No puedo acercarme un poco más. Hay que cruzar el río en un lugar donde el nivel del agua sea bajo. No está lloviendo lo suficiente como para que el nivel de agua suba. Respondiendo como si tuviera un mapa en la cabeza, tocó a Shin en la cintura. Oriro. Baja. No importa lo que diga. Sigue siendo autoritario, pero obedecí en silencio por esta situación. En fin, lo vamos a dejar hasta aquí, cachorritas.
Vaya qué problemón. Ya después de que Shin dijo que buscaría una oportunidad más segura de tratar de escapar en el futuro, y aceptó regresar con Zeke antes de que pudieran llegar al tren, se toparon con lo que parece ser es un soldado de Corry. Y obviamente pues deben de ocultarse, ya que sabemos que a estas alturas seguramente Laurus ya sabrá que pues Zeke se llevó a Shin, ¿verdad? Y pues bueno, a ver si no quieren atraparlo o algo así. En fin, ya veremos cómo Zeke y Shin salen de esta. Hasta el próximo video. Me despido. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. ¡Matane!